Unidad 3 de Biología y Geología, la clasificación de los seres vivos. Los sistemas de clasificación son importantes porque clasifican el elevado número y la gran variedad de especies que se encuentran en la Tierra. Para ello utilizan unos criterios objetivos y discriminatorios. La sistemática es la ciencia que crea sistemas de clasificación que expresan los grados de semejanza entre los seres vivos y que reflejan su grado de parentesco. Los seres vivos se pueden clasificar en 5 reinos principales: el reino Monera, las bacterias; el reino Protoctista, algas y mos, mucilaginosos; el reino Fungi; el reino Plantas y el reino Animales. Todos ellos se clasifican según los criterios de tipo celular, procariota, eucariota, el número de células, unicelular o pluricelular, según la nutrición, autótrofa o heterótrofa, y la reproducción, sexual o asexual. Ahora vamos a hacer una actividad que se denomina WebQuebs. Es una herramienta que forma parte de un proceso de aprendizaje guiado con los recursos principalmente de Internet. Para ello, vamos a ir a la hora de informática y nuestros alumnos van a buscar en un buscador de Internet, en Google, una serie de características para identificar las imágenes que tienen presentes en su cuaderno. Posteriormente van a elaborar una ficha de descripción donde anotarán las principales características, la clasificación, el hábitat y la distribución geográfica de 3 de ellos. Thank you.